¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos vamos a preparar un delicioso postre en el cual utilizaremos una caja de grenetina equivalente a 28 gramos o bien a 4 sobres que contiene esta caja. Los 4 sobres procederemos a ponerlo en un poco de agua para que ésta se pueda hidratar. Lo mezclamos muy bien hasta que quede muy bien hidratada. Procedemos a vaciarle en forma de lluvia los otros dos sobres en el poco de agua que utilizaremos para que se hidrate esta grenetina. Mezclamos muy bien y posteriormente dejamos reposar. Y ahora sí, nos traemos lo que es un litro de leche de la marca Santa Clara y pues lo llevamos a vertir en una pequeña ollita. Destapamos lo que es el litro de leche y comenzamos a vaciarlo hasta que vertamos el litro completo en la olla. Una vez que hayamos vertido el litro completo, los 1000 mililitros en la olla, utilizaremos lo que es la caja de la leche. Procedemos a cortar en la parte superior con la ayuda de un cuchillo. Cortamos en las orillas porque la caja nos servirá como molde. Una vez que hayamos cortado la parte de arriba, como se observa en el video, una vez que tengamos listo el corte de la caja de leche, nuestro molde, llevaremos lo que es un recipiente a la estufa para poder derretir la grenetina, para que esté lista y poder integrarlo a nuestra mezcla. Procedemos a colocar la grenetina en el traste donde a baño María derretiremos nuestra grenetina. También utilizaremos lo que es un chocolate Hershey's, el cual lo llevaremos a picar de una forma fina, como lo podemos observar en este video. Y ahora sí, prendemos una chispa para prender nuestra estufa y ahora sí poder llevar nuestro litro de leche y que ésta se caliente para que posteriormente le integremos lo que es un sobre o una bolsa de gelatina de sabor yogur. Así que una vez que se lo integremos, lo mezclamos, también le integramos lo que es la grenetina una vez que esté completamente líquida. Y también al mismo tiempo, una vez picado el chocolate, se lo integramos al litro de leche. Mezclamos muy bien y esa es la consistencia, la forma de cómo nos va quedando esta deliciosa receta. Una vez que esté listo, lo llevamos a vertir en nuestro molde, en la caja de leche que habíamos cortado previamente. Ahora sí, esperamos unos minutos y lo llevamos al enfriador, a la nevera, esperamos 24 horas y posteriormente, ahora sí, nuestra deliciosa receta está lista. Lo llevamos a un plato y después de varias horas, esta es la forma de cómo nos quedó. Ahora lo vamos a desmoldar con la ayuda de un cuchillo. Wow, obsérvenlo, esta es la forma de cómo quedó esta deliciosa receta. Ahora lo vamos a cortar en rebanadas. Observen la cubierta de chocolate que le quedó arriba. Lo probamos. Lo probamos otra vez. De cachetito.